a propósito de esta situación, hemos hablado con Estela Cuevas, una alergista experta en olfato, para que nos dé recomendaciones, cuidados a tomar ante el avance de este humo en diversas provincias. La mano del hombre está haciendo lo suyo y obviamente que nos estamos preocupados, pero nos tenemos que ocupar de esto. Llegó la ola que tapó a Buenos Aires, pero peor están ellos en la zona del Delta y en San Pedro. Sabés que a la mañana, durante la noche, el humo se concentra y se encapsula, pero cuando sale el sol, el humo empieza a salir hacia arriba y empieza la alteración en la visibilidad. Entonces eso puede producir muchos accidentes, hay que tener cuidado, usar las luces bajas. Pero más allá de eso, el mayor problema es que puede alterar las vías aéreas respiratorias. Recordemos que desde la punta de la nariz hasta el último bronquiolo está el mismo epitelio, que es el epitelio respiratorio, que muchas veces ante la presencia, por ejemplo, del humo, que es tóxico y que a su vez actúa como un irritante, va a inflamarla. Entonces va a producir sequedad en la nariz, sequedad en la garganta, congestión en los ojos, puede aparecer algún tipo de broncoespasmo. Evitar actividades físicas al aire libre, hidratación con agua, uso de colirio, cuidar la piel, no automedicarse, uso de lentes, uso de mascarillas, doble barbijo o barbijo industrial. Ante cualquier duda, consultar al médico. El paciente que tiene las fosas nasales o toda la vía respiratoria inflamada es un paciente muy vulnerable. Y hay una patología que se llama hipersensibilidad química múltiple, que generalmente la padecen las mujeres, que ante una mínima concentración de un olor pueden aparecer un montón de síntomas. Y ante este olor intenso, esa gente puede estar pasándola muy mal.